os damos la bienvenida al Dirt Podcast de Donut Media. Para salir a correr.
Hola, si estás escuchando esto, felicidades. No solo has introducido bien tus datos, sino que también me has dejado impresionado. Lo suficiente como para querer invitarte a la AJ Racing Academy. Como ya habrás imaginado, este servidor fue quien la fundó. Y mi único objetivo es empujarte, soltarte en lo más hondo y ver si sabes salir a flote, además de convertir al equipo AJ en un monstruo del automovilismo extremo. Sin presiones. Todo listo, te doy la bienvenida al club. Escucha, sé que lo que quieres ahora es salir a quemar rueda, pero espera un segundo. He organizado un montón de eventos que te pueden interesar. Y a ti, sí, a ti, te doy el lujo de poder elegir. No me lo agradezcas. Mira a ver qué es lo que te llama la atención y ve directamente a por ello. Y si encuentras algo con lo que te sientas realmente a gusto, sigue con ello. Pero también puedes mezclarlo con otras cosas. Nunca sabes dónde puedes triunfar y hacerte un nombre. Y aquí eso es lo más importante, ¿verdad que sí? Sí, totalmente. De principio a fin, la carrera Rally Raid es una sucesión de bellos paisajes naturales. Que no podrás apreciar porque siempre estarás a pocos centímetros de caerte por un precipicio. Velocidad y saltos a rodales, curvas cerradas y bifurcaciones para separar al grupo. Rally Raid es tan sucio como parece. Thank you.
Nolan, hablando de la nueva cosecha de pilotos, ¿cómo se llamaba esa persona de la que me hablabas el otro día? Se llama... ¿As? ¡Qué nombre tan gracioso! La verdad, me da un poco de envidia. ¿Pero qué dices? James es un nombre magnífico. Te lo agradezco mucho, tío. ¿Sabías que es un nombre muy popular? Significa suplantador o aquel que sigue. Ya sabes, en la Escocia del siglo XVII... ¿Estás leyendo lo de Internet? No, para nada. Nolan, te estoy viendo el móvil. Está claro que estás leyendo de Internet. Vale. ¡Oh, cuánta sabiduría tienes, Nolan! Seguro que los oyentes quieren saberlo todo sobre el significado. Espero que tengas buenos coilovers, porque este Landras te va a hacer pedazos. James, me tengo que ir. Me he dejado los míos en casa. Pues te van a hacer falta, porque estos duros circuitos están llenos de curvas cerradas, rectas dificultosas, baches que te empujan y un par de saltitos que van a poner a prueba tu suspensión. Tierra o nieve, todo vale. Abróchate el cinturón, bizcochito. ¡Esto es Landras! Gracias, Florecilla. ¿Qué haces aquí todavía?
Oye, ¿qué es ese ruido? ¿Un trueno? ¡Error! ¡Es una estampida! Pero no la típica estampida. ¿Es de serpientes? ¿De toros bravos? ¡Error otra vez! La gasolina y el coraje dan vida a estos animales de pura raza que se lanzan a por sus oponentes a través de arduos paisajes naturales. ¡Ah, coches! ¡Ya lo pillo! Tío, los coches son el tema de este campeonato. ¡Es de lo único que hablamos! Los circuitos están hechos sobre terreno...
And it's like, yo. My boy's too hot, put a fan on. I am never under pressure, man, it's pressure that I stand on. I'm not ready, you can go and put your hand on. I'm just cooking up some flavor, then I mix it like a man on. A bit of strength and a little bit of core, cause I have my little brother drenched dipping in the yaw. Long time, I was keeping on the floor. Me and Twin B, we the new jigger in the yaw. Flex on them, they talk on my name, then backslide. I ain't even